Hola, ingeniero. Qué gusto verte otra vez. Me alegra que hayas podido venir, justo estaba esperando a que llegaras para la lección de hoy, pero primero permíteme darte un tour por mi nueva nave. Esto de aquí es el puente principal, donde controlo la nave, además tengo unos cuantos reactores, refinerías y ensambladores. Vamos a la parte inferior. Sígueme. Esta de aquí es la parte de la artillería, la cual apunta hacia adelante de la nave, además de tener el generador de gravedad. Y esta de aquí es la zona del hangar, en la cual tengo todos mis contenedores, tanques de hidrógeno y oxígeno, entre otras cosas más. Pero bueno, volvamos a lo que viniste, la lección de hoy será sobre el bloque sensor. O sea, este de acá. Así que pongamos manos a la obra. ¿Qué función tienen los sensores? Para comenzar, primero buscaremos el sensor en nuestro menú de bloques. En este bloque tenemos dos variantes, la de estructura pequeña y la de estructura grande. Si nos fijamos bien en la apariencia del bloque, tiene como una línea blanca, esta línea debe de ir para abajo para que el bloque esté bien posicionado y nos sea más fácil configurarlo. Como podemos ver, la línea blanca se ha tornado de color azul claro, esto indica que el sensor está activo, si aparece en rojo, es porque no tiene energía, y si está en verde es porque es disfuncional pero aún no detecta nada, ya que con este bloque podremos detectar alguna entidad que se encuentre dentro del rango del sensor. Si accedemos a la configuración de este bloque, nos aparecerán muchas opciones, la primera y más importante es la de establecer una acción, si accedemos a esta opción, nos aparecerá este menú con todos los bloques de esta estructura, para realizar la prueba, colocaremos una puerta y le pondremos un nombre para identificarla más fácil con el sensor. Si accedemos al menú, y buscamos la puerta, podremos establecer las acciones que querramos que el sensor cumpla, si nos damos cuenta en la barra de herramientas solo tiene dos espacios, esto es porque el primero es lo que el sensor hará cuando detecte algo, y la segunda es lo que hará el sensor cuando deje de detectar algo. Por lo que en el primer espacio pondremos la puerta para que se abra, y en el segundo pondré la puerta para que cierre. Con esto conseguiremos que cada que el sensor detecte algo, abrirá la puerta configurada, y cuando deje de detectar algo, la puerta se cerrará. Ahora configuraremos el alcance del sensor, esto lo haremos con las barras que hay en la configuración del mismo, con esto podremos cambiar la altura, el ancho y profundo del rango del sensor. Para facilitarnos la configuración de este rango, accedemos a la pestaña de información, y en ella seleccionamos la opción de ver rango de sensores, volvemos a la configuración del sensor, y seleccionamos la opción que dice mostrar en el HUD. Con esto podremos ver el rango de alcance del sensor, y así podremos configurarlo más fácilmente, y listo, tendremos una puerta automática. Las demás configuraciones del bloque de sensor son bastante intuitivas, así que no necesito explicarte esto a detalle, ya que hacen lo que dicen XP. Tengan en cuenta que pueden hacer que el sensor active cualquier otro bloque en la estructura en la que esté. Ahora te diré una idea que suelo usar con los sensores, además de estas puertas automáticas. Como esto que tengo acá. Esto es un misil controlable, el sensor en la punta activa una ojiva explosiva que está en el mismo misil, esto lo hace justo antes de impactar con el objetivo. Esto es útil si queremos destruir defensas enemigas pero no destruir en gran parte la estructura enemiga, por ejemplo si queremos robar alguna nave enemiga, aunque también se puede usar para destruir naves pequeñas que se acerquen a nuestra base. Este bloque también se puede usar para detectar enemigos tratando de infiltrarse a tu base o a tu nave. ¿Pero qué rayos? ¿Dónde están? ¿Tratan de robarme? Necesito encontrar al intruso ahora. Chencho. Hola primo, ¿cómo estás? Estaba flotando en el espacio cuando vi tu nave, ¿me dejas pasar? No. Anda primo, déjame pasar, por favor, solo será un momento. Solo quiero ver cómo es tu nave por dentro. Bueno, está bien, puedes pasar, pero solo un momento. Sí, déjame pasar. Adelante, pasa.
Esto es muy bonito. Sí, eso es verdad. Además tienes vistas muy lindas, se ve muy cómodo. Lo sé, se ve bastante bien. Oye Chencho, espera, quédate quieto. No tiene remedio. Oye Chencho. Mande. ¿Qué te parece si me esperas aquí un momento? Creo que hay algo con lo que puedes ayudarme en la nave, solo espérame aquí. Claro, claro, yo te espero aquí. Bien. Ingeniero, sígueme. Vamos a ponerle una pequeña trampa a mi primo Chencho, ya que la vez pasada él me hizo una trampa, así que esta es la venganza muajajaja. Pondremos una ojiva, y un sensor, para cuando Chencho entre en el rango del sensor, la ojiva se active, y cuando Chencho salga del rango del sensor, la ojiva explotará, es el plan perfecto XD. Ya puedes venir. Ya voy, un momento. Aquí viene Chencho, esto va a ser increíble XDDB. Aquí estoy, ¿qué necesitabas? Necesito que te encargues de desactivar esa ojiva que está en el otro cuarto, la pusieron para destruir mi nave. ¿Dónde allá? Sí, solo necesito que vayas y desactives la ojiva. ¿Pero no es peligroso? No. Está bien, lo haré por mi primo favorito. Muchas gracias, primo. Hay que retroceder un poco XD. Oye, primo, esta ojiva parece que es de utilería. ¿Qué? Sí, no sé por qué, pero parece que ni siquiera es una ojiva de verdad, por más que trato de desactivarla. Esto es muy extraño. Ni siquiera me deja detonarla. Déjame ver. Esto es muy extraño. Lo sé. Según yo esto era una ojiva de verdad, pero dices que no te deja desactivarla, ni tampoco detonar. Sí, no me deja hacer nada. Oye primo, ¿qué pasa si conecto este cable? ¿Qué? ¿Cuál cable? No, creo no, no, que espera primo, no.